Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Don Pepe Running. Vamos a continuar con esta fantástica aventura, no sin antes pedirte y recordarte que por favor te suscribas al canal, que dejes tu like en el episodio, que me sigas en mis otras redes sociales y como siempre te voy a dejar aquí abajo en la descripción y que te vuelvas miembro del canal por solamente 9 pesos mexicanos y que además está bien barato, que te dura todo el mes y que además te dura más que una bolsa de papitas y cuesta mucho menos, como la mitad, cuesta 9 pesos mexicanos, 9 dólares más o menos, y que comentes en primer lugar para que te vuelvas el suscriptor del mes. Comenta en primer lugar la mayoría de los episodios y puedes llegar a aparecer aquí junto a Lord Red. Luego me dicen en los comentarios, a mí nunca me has mencionado, los voy a mencionar a todos por nombre y les agradecería personalmente a cada uno. Auge Miranda, gracias. Manuel Parra, gracias. Tallere 27, gracias. Ivone Méndez, Ivonne Méndez, Lord Red y Katana Gamer 155, gracias, máquinas. Porque luego dicen, uy, nunca me has mencionado. Los quiero mucho. Nos habíamos quedado en el episodio anterior, en el cual me quedé con ganas de jugarlo, porque eso lo grabé ayer. No, mentira, lo grabé el lunes. Hoy es miércoles. Miércoles 23 de noviembre, que, insisto, si eres miembro del canal, felicidades, tienes los episodios ya listos. Si no eres miembro del canal y estás viendo esto en noviembre, máquina, estuvimos jugando esto en noviembre. Perdón, en octubre. Para ti ya es noviembre. En fin, te decía yo que me quedé con ganas de grabar esto porque el último Goron con el que platiqué hablaba medio inglés y me daba mucha risa que hablara inglés. Porque como tal, a ver, de todos los acentos que me pude haber inventado para un Goron, tengo que decir que el inglés era algo que de plano no vi venir, ¿sabes? O sea, te digo, yo más o menos en base a cómo hablan, trato de hablar como ellos, ¿no? Para darle un toque de originalidad. A excepción de los veracruzanos, ahí sí me lo inventé totalmente. Pero fuera de ahí, trato de hacer una voz parecida a la del bicho. Pero este bicho me habló en inglés, entonces me sacó mucho de onda. Pero me dio mucha risa. Y no sé qué va a pasar el día de hoy, pero se ve chistosísimo. Girl, gracias por ofrecerte a darnos. Esta es la dichosa brecha que se trocó a Darston. My dearest friend, my love and darling friend, Darston. Y a los otros Goron. ¿Todos los Goron hablan inglés o es nomás el viejo este? Vamos a hacer para fines prácticos que los Goron son gringos. ¿Cómo sabes? Por la obesidad infantil. No es cierto, banda, no es cierto. De hecho, México le gana a Estados Unidos en obesidad infantil, pero bueno. A ver. No es por hablar mal de nadie, pero si ustedes van a Estados Unidos y se sienten en un McDonald's normal, van a ver unas cosas, uff, brutal. ¡Ah, mi papá no vuelve! ¡My father! El niño. ¡My daddy! ¡Daddy! Ya no sabemos qué hacer, tienes que ayudarnos, por favor. Ah, bueno. Hasta aquí el diálogo en inglés. Vámonos, pues. Sí, sí, cállate, Tri. Sí. En lo que Tri abre su portal mágico, yo tomaré agua. Wow, that's amazing. Qué rico. Ajá, sí. Ajá, sí. Ajá, sí. Ok. Mira este jarronzote. Ya lo habíamos visto antes. Y, oye, tiene una... Yo por ahí ya me había metido. No me suena que me haya metido antes por el... por aquí. O sí. Me acuerdo. En fin. Uy, mira. Otro viejito gringo. A ver, ¿qué es esto? No, estaba tapado, ¿verdad? Sí. Esto antes no estaba abierto. Qué interesante. Uy, qué molesto va a ser este mapa, ¿eh? Uf, este no jala, ¿verdad? Se chocó. No, a ver, mi compa de las bombas. Ojalá hubiera alguien que ponga bombas más fácil y más rápido que el bicho de las bombas este. Estas bombas son un tanto impredecibles, la verdad. Ostras, no había visto el bicho este. Oye, soy rapidísimo trepando, Dios. Rapidísima. Soy rapidísima trepando.
Matar a ese bicho va a estar complicado porque no se queda quieto. Al menos no con esto. ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Eso! ¡Sú! Y ya es todo lo que hay aquí, ¿verdad? Digo, no sé, me hubiera gustado que hubiera otra cosa. Ya por ser pediche. Acabo de escuchar algo bien raro. Acabo de escuchar como si una, o se hubiera caído algo en casa de un vecino muy fuerte, o cayó un rayo. Le voy más a la primera porque está soleado. Bueno, sigamos. Pero sí me asusté un poquillo, no te voy a mentir. Pero todo se ve bien, así que podemos continuar. ¿Y aquí abajo había algo? Sí. Esta cosa. Llevamos 2 de 4. Me faltan 2. ¿Por acá hay algo? No. Podemos dar toda la... ¿Por aquí se puede pasar? Técnicamente debería, ¿no? Si yo rompo las piedras de ahí. ¡Eso es una puerta! A mí no me... Y aquí es otra puerta, solo que tampoco no puedo entrar. En fin, continuemos. Por aquí, nada. Por aquí arriba. No parece haber nada importante para acá, para este lado. ¿Me puedo meter por aquí? No. No llegué. Entonces sácate las... frecuentemente la cama. No, mentira, esto no es una cama, esto es una nube, estúpido. Llevamos 3. Me sirve. Ahora, seguramente está aquí arriba, ¿verdad? Sí. Sacamos 1, 2. Uy, a ver. Quita eso. Sacamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya está. ¡Sú! Les platico chismecito en lo que Tria hace su magia. ¿Se acuerdan de que les había dicho que unos compas estaban teniendo problemas y que me habían marcado y que estuvimos platicando de cómo arreglar su relación y tal? Van a romper. Se canceló la boda, banda. La verdad es que estamos muy tristes todos. Digo, tomaron la decisión ambos. O sea que... a la larga te acostumbras. O sea que estamos de acuerdo con ellos porque pues a fin de cuentas lo que se tenía que dar no se dio. Y fue cosa de ambos. Van a terminar oficialmente este fin de semana. Y pues se canceló la boda. Y pues estamos tristes. Estamos tristes, pero sabemos que es lo que tenía que hacerse. Pero igual es triste. ¿Y por qué te platico esto? No sé, pues es que, a ver, la cinemática es algo largo, ¿sabes? Y tenía que yo llenar el vacío en vez de quedarme callado. ¡Wow! ¡You're fantastic! ¡Coca-Colastic! ¿Han visto el video del niño que dice Fantastic y Coca-Colastic? Están cagados. ¡Coca-Colastic! ¡Everyone's back! Y la brecha por fin desapareció. ¡Bien! ¡Qué felicidad! I'm so happy. Para aquel que piense que mi inglés es malo, yo estuve en varios cursos de inglés, me gradué de varios de ellos y trabajé en una empresa hablando inglés. Si estoy hablando inglés mal ahorita, es para hacerlos reír. Oye, ese de los pelos, el del pelo, el gordo de la derecha que trae un collar de bolas a la izquierda. El de abajo a la izquierda es el que estaba en la brecha, ¿verdad? Porque como tenía el pelo pintado de morado, pensé que era blanco. Pero eso es pelirrojo el señor. Es el único pelirrojo, de hecho. East, dice el señor. Este en plan de este. Pero para mí es como East. ¿Sabes? Como de este, como si fuera norte, sur, este, oeste. El señor está diciendo East. What happened exactly? Lo último que recuerdo es examinar la brecha. Olvídate de eso ahora. Lo importante es que regresaste sano y salvo. East.
Yes. La brecha ya no es un problema y todos parecen estar bien, pero ¿cómo fue que se arregló todo? Todo. Fue obra de la capucha roja de Jim, de Red Hood. Había un superhéroe que se llamaba Red Hood, ¿no? Creo que era algo de Batman. Creo que era uno de los tantos. ¿Ya se arregló esto? Ya, es que se me cerró el programa que hacía que me hace las voces. En fin, sigamos. El Red Hood, ¿no? Oye, ¿really? Es como los primos que se van a vivir a Estados Unidos, pero que siguen hablando español, pero que se les está olvidando poco a poco, ¿sabes? Hey, ¿de veras? Pues, muchísimas thank yous. What's your name? ¿Cómo te llamas? Me siento como si fuera un episodio de Dora la Exploradora también. Gronios, ¿eres Zelda, la princesa del reino de Hyrule? ¿Hyrule? ¿The princess? ¿Zelda? ¿The legendary princess of Zelda? Es todo un honor conocerte. My name is Darston. ¿Es el jefe de la tribu? Se ve joven, ¿eh? O sea, sí, está diciendo, lleva poco tiempo asumiendo el cargo, pero por su voz, intuyo que es como joven. A ver si le escuchas la voz. Si suena muy joven, es como... ¿Y esa bolera que flora, cómo se llama? Soy Tri. ¿Se escuchó la voz? Sí, soy Tri. Pues encantado de conocerte, tú también. Nice to meet you. Pero... un momento, ¡no! ¿Lo qué? ¿Qué fue? ¿Dónde está mi papá? ¡My father! ¿Por qué no regresa todavía? Me gusta el pelo del jefe, ¿eh? Se ve cool. Se ve moderno. Ahora que me fijo, tampoco hay rastros de Oro ni Argeno. ¡No es posible! ¡Not possible! Oro dijo que iba a la cantera a comerse un roco pernil. Y Argeno dijo que iba a investigar qué ocurría en la madriguera de los Lizalfos. De Lizalfos. Chief, what do we do? Debemos lograr que todos regresen safe and sound. O sea, sanos y salvos. let me think, déjame pensar. Buscarlos a los brutos no servirá de mucho, pero todavía parecen muy preocupados, así que tendría que consultar la tablilla. Oh, damn it. Let me check. Jefe, ¿todo bien? ¡Silence, you son of a bitch! perfecto. Este me sirve. Pongan atención. ¡Puta atención! ¡Puta atención! Dice. Es cuando... A ver, cuando yo puedo aprovechar para decir una grosería, pero que no sea grosería, la voy a tomar. Y el señor está diciendo... ¡Puta atención! Dice. Que así se dice, pongan atención en inglés para los que no sepan. Put attention. El otro día estaba viendo un... Era un clip de Eugenio Derbez. Y estaba un personaje de Eugenio Derbez yendo al cine a comprar boletos para el cine, para ver una película. Y el que le estaba atendiendo, como que tenía mala actitud. Y no lo quería atender bien. Y Eugenio Derbez en su personaje... Decía, preguntaba que si no tenía algún vale, ¿sabes? Algún vale de descuento. Y, o sea, para que fuera barato, ¿no? Ya ves que a veces ponen promoción 2x1, no sé qué tal. Y el encargado del cine le decía, no, en este momento no tenemos vales. Solamente por el Día de la Madre tenemos vales para las mamás, para que ellas puedan entrar gratis, ¿no? Y Eugenio Derbez decía, vales para pura madre, dice. Y el empleado así de que, ¿qué? O sea, sí, que tienes vales para las mamás. Puta atención, pues. Yo me ocuparé de hallar a los desaparecidos. Ustedes, espérenme aquí. Wait here. Como dice la enseñanza número 32, no sirve de nada quedarse cruzando de brazos. Espabila. Move your ass. Y se va sin nada más. Stupid motherfucker. Dijo algo sobre una gran enseñanza y se fue. ¿Crees que vaya a estar bien?
Darston no parece mucho. No se parece a los líderes. Perdón. Darston no se parece mucho a los líderes Zora ni a la matraca Gerudo, ¿verdad? Me pregunto dónde habrá ido. I wonder where. En fin. Pero qué. Oye, es nomás de curioso porque siempre cierro las brechas y luego ya. Ah, se volvió a cerrar. Sí, apenas te iba a decir. Cuando cierro una brecha, ¿puedo volver al punto de encuentro o ya no? Parece que no. Esto está cerrado. Bueno, pues, a ver. ¿Para dónde? Eso fue fácil. En inglés. Dice, en English. Piensa en inglés. Creo que me precipité al marcharme tan rápido. No sé ni hacia dónde ir. I don't know where to go. Quizá la tablilla pueda darme alguna pista sobre cómo encontrar a los Goron que faltan. Good day, sir. Good day, you fucking faras. Va a haber algunos chistes que no entiendan porque están en inglés. Pero no sé si el generador automático de subtítulos les pueda traducir algunas cosas. En ese caso, activen los subtítulos por si acaso. Voy a hacer una prueba. Hi, my name is Pepe. And I wonder if the subtitles are gonna translate what I'm saying as I'm saying it. Oh, Zelda Tree. Si esa parte funcionó, significa que todo bien. Si no funcionó, pues F. Y hay cosas que no digo en inglés tampoco, porque igual son groserías en inglés y tampoco quiero que me bajen el video. Pero por lo mismo, no las digo. Pero si ves que interrumpo una palabra en inglés y que yo solo me río, probablemente estoy diciendo algo grosero. Sigamos. ¿Qué es exactamente esa tablilla, Darston? Pues en ella están agrupadas las 56 enseñanzas del jefe de la tribu Goron. Son 56 enunciados que mi Goropara me legó. Los consulto constantemente. Tu padre. Mi padre fue el anterior jefe de la tribu. Ahora ya no está con nosotros. Se encuentra very, very far away. In a galaxy far, far away. Como muy, muy lejano. Sí, se llamaba Far, Far Away, ¿verdad? En inglés, la de Shrek. Creo que sí. ¿Alguna pregunta más sobre la tablilla? Perdón. ¿Alguna pregunta más sobre la tablilla que me dio mi padre? ¿My father? Eso ya lo dije, ¿verdad? Sí, era la otra, perdón. Equivoqué. ¿Qué enseña? La tablilla contiene diversas enseñanzas sobre cómo debe comportarse el jefe de la tribu. Si me llegara a faltar, no sería capaz ni de dormir por las noches. No, ya no. La tablilla es muy útil, pero incluso con su ayuda, a veces me siento perdido. Ahora que soy el jefe de la tribu, tengo que seguir adelante, como sea. Darston. Recorremos las distintas regiones para reparar las brechas, y por eso queremos ir a la gran brecha de esta zona. ¿Sabes algo que pueda ayudarnos? Something that can help us? La más grande de todas está en el cráter. Fíjate que a lo mejor... A ver, espérame. Tengo esta voz. Esta voz está inspirada en Donald Trump. Lo curioso de esta voz es que, como tal, el programa que estoy usando para las voces es un programa inglés. O sea, que bueno, es estadounidense. Pero el punto es que el acento que ya traen las voces de por sí es gringo. Entonces aquí sí aplicaría usarlo. No lo voy a usar para todas las voces de los Goron, porque qué flojera, pero cuanto menos se me hizo interesante. It is tremendous. No sé qué más dice Donald Trump. Solo sé que dice, it's tremendous. La más grande de todas está en el cráter, pero no se puede llegar hasta ella por culpa de los gases volcánicos que hay en la zona. Qué tontera. En fin. Aunque oí alguna vez que hay un atajo hacia el cráter. The crater. ¿Un atajo? Suena interesante. No sé mucho más sobre el tema, pero quizá los dos Goron más ancianos de la tribu, Oro y Argeno, puedan ayudarnos. Aunque para eso tendría que encontrarlos primero y no sé cómo hacerlo. Ah, ya se me ocurrió. O no, ellos no dicen ah, ellos dicen oh. Ya se me ocurrió algo. ¿Qué tal si me ayudan a buscarlos?
¿No será este vato el Goron más inteligente, no? O sea, esta idea se le acaba de ocurrir. Fíjate qué curioso es el señor. Yo solo sé, yo solo seguramente terminaría dando rodeos y no llegaría a ninguna conclusión. Me sentiría más tranquilo si me ayudan. Al parecer, los dos ancianos Goron se fueron al noroeste, a la cantera de Rocoporniles, y al norte, a la madriguera de los Lizalfos, respectivamente. La cantera. La cantera de Rocoporniles es una cueva que queda al noroeste. La entrada está a la montaña, un poco más adelante. En ese lugar se pueden extraer grandes cantidades de uno de nuestros manjares favoritos, el Rocopernil. Al parecer, los dos ancianos Goron... Ok, es así. La madriguera. La madriguera de los Lizalfos está en el gran... ¿Qué? Está en el gran lago de lava que hay al norte. Es una cueva peligrosísima donde viven los Lizalfos, monstruos que suelen verse por el volcán. Stupid lizards. Al parecer, los dos ancianos... Es así, ya. Entendido. En marcha, let's go. Let's effing go. Me salté todo el texto porque igual no dijeron nada interesante ni chistoso. Vámonos. A ver, tú dices que está esto en dos lugares. Hay uno aquí y hay uno aquí. Y afortunadamente, para fines de la trama, tenemos ya los TPs, porque me puse a explorar todo el mapa al principio, justamente para este momento. Se supone que hay algo aquí, ¿no? Ah, bueno, sí, aquí había un Goron, claro. Y había que... Bueno, estaba tapando la... Ah, ya no. Bueno. Alcancé a llegar. ¿Y esto? What happened here? ¿Qué pasó aquí? Oh, eres tú, Darston. Argeno, la verdad, tiene más finta de ser argentino, ¿no? No, no, no te da a ti la... A ver, ¿por qué le pondrías argeno a alguien que habla inglés? Qué pregunta tan estúpida, ¿verdad? Esa voz. Argeno, what happened to you? Estoy pensando si le doy una voz argentina a Argeno. Argeno... A ver, ¿qué significa Argeno? La palabra Argeno no existe según el Google. En fin. No sé, sigo pensando si le doy voz argentina o no. ¿Y por qué pienso esto en mitad del episodio? Si acabo de hacer un corte, puedo haber pensado... Pues sí. Esta parte va a estar divertida. Verás, me enteré de que había unos Lizalfos muy raros por aquí, así que vine a investigar con otro joven de la tribu. Voy a tener que hacer un corte cada vez que hable el señor este porque tengo que escribir todo lo que... Pero va a ser divertido cuanto menos. Teníamos la intención de eliminarlos, pero esos Lizalfos oscuros eran poderosísimos, así que nos vimos obligados a dar media vuelta. Nos quedamos aquí en posición defensiva por si se les ocurría atacarnos. En vez de quedarse aquí enrollados, mejor hubieran escapado para ponerse a salvo. La verdad es que nunca había oído hablar de esos Lizalfos oscuros, The Dark Lizards. ¿Habrá surgido de repente? ¿Será una nueva realidad? What the f*** is happening? En inglés. Si derrotáramos a esos Lizalfos, todo el mundo se quedaría más tranquilo, pero no tengo experiencia en el tema. ¿Qué enseñanza podría servir en esta situación? Piensa, piensa. Think, think, think in English. Es demasiado indeciso. Unos seres oscuros y extraños. ¿Estás pensando en lo mismo que yo? Vamos, pues, a continuar con nuestra aventura. Pero antes... Yo no lo descargo porque ya lo tengo XDXDXDXDXDXD. Podemos continuar. ¡Ay, mira nomás! ¡Un bicho feo! ¡Mátalo! Tú, no, espérate, no, aquí, espérate, perdón, le piqué mal. ¡Mátalo! ¡Toma, perro! ¡Papas! Bueno, sí, está bueno. ¡Atácalo por la espalda! ¡Vámonos! ¡Qué fregadazos metió este vato! ¡Lizalfos tochos! Venga.
¡Quieto, perro! ¡No te muevas! ¡Toma! ¡Ay, pobrecito! ¡Eso es trampa, banda! Es como si llegaras atrás de un compa tuyo y lo agarraras de los codos de los brazos por atrás, por la espalda, mientras otro vato le está pegando cruelmente en el pecho y le está metiendo puñetazos. Es algo muy feo, la verdad. ¡Zelda! Que en inglés es como jail, cárcel, prison. ¡Uf! Alcancé a llegar. ¡I came! ¿Cómo los venciste? ¡Eres increíble! Sí. A ver, te mentiría, pero... quisiera yo dármelas de humilde, la verdad, pero... es que estos brazos flácidos que ves, en realidad es puro músculo comprimido. ¿Comprimido? ¿Compreso? ¿Prensado? ¿Es como chicharrón prensado? No. Percibo algo extraño más adelante. No me preguntes de qué se trata exactamente, pero parece que será very dangerous. O sea, sí, muy peligroso. Aunque no es justo que siempre tengas que encargarte tú de resolver todos mis problemas, esta vez déjame a mí combatir. Bueno, mejor no. Zelda, a partir de aquí, yo llevaré la iniciativa. ¿A poco sí, perro? A ver. ¿Quién se mueve si el jefe no se atreve? Se lo va a cargar la Dick. La Dick. Oye, ¿cuánto cuesta el bicho este? A ver. 4. ¿Habrá un nivel 3? Tiene que, ¿no? Un Lizalfo nivel 3 tiene que ser algo rotísimo. ¿Si vas a pegarme o no? Seré curioso. ¡Hora, perro! Me pegó a mí. ¿Y yo qué? ¡Pégale, pégale, pégale! Ahora sí, buenísima, crack. Nomás por curioso, yo... hay que dormir un poquito. Tengo pocos corazones ya. Eso de que Zelda se pueda echar un sueñito en todas partes está cuanto menos divertido. Está chistoso, ¿sabes? Que la morrita esta pueda sacar una cama y decir... espérame. El templo de fuego puede esperar. Mi sueño reparador... eso es literalmente un sueño reparador, ¿eh? Lo de Zelda no es una tontera, es real. Mira, Zelda, look. Esos deben ser The Dark Lizards, a los que hablaba Argeno. El Argeno. Sí, efectivamente son esos. Los malditos me asustan mucho. Me salieron piedras en los riñones del susto y ahora cada que me muevo sueno como maraca. Aún no nos han visto, así que podríamos abalanzarnos sobre ellos por sorpresa. Sí, atacarlos de frente sería peligroso, aunque a lo mejor hay algo en la tablilla que me sirva de consejo. Le avienta la tabla, ¿no? En la cabeza. ¡Pah! Enseñanza número 8. Number 8. Deja de mirar arriba... ¿qué? Deja de mirar hacia abajo. Mejor mira hacia arriba. Oye, abre tus ojos. Mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tienes. Oh, claro, arriba. No veo nada, es un juego que solamente apunta para abajo. En el techo hay unas rocas que parecen agrietadas. Se me ocurrió una gran idea. Una idea. Teniendo en cuenta la estructura de la cueva y mi peso y evaluando también mi velocidad. Sí, ya lo tengo. Chifle su mouse y como caiga. Boom. Pues sí funcionó, sí. ¡Estupendo! ¡Fantastic! La gorometría no me falla. La gorometría, qué buena palabra, gorometría. Goronometría. ¿Cuál es la palabra original? Se me fue la palabra original. La... ah, me quedé seco, ¿eh? ¿Cómo se dice normal? Geometría, geometría, la geometría, la gorometría, geometría. Es que siento que hay otra palabra que también termina en metría, pero no me acuerdo cuál es. Metría, geometría, no sé. Sigamos. Algo es algo, something is something. Aunque todavía no nos libramos de toros.
En el techo ya no parecen quedar más rocas. Ahora, ¿qué hacemos? Déjamelo a mí, yo me encargo. Tú tranquilo, yo nervioso. Mira, primero, una caja. Toma, perra. Está chistoso cuando puedes sacar una silla de repente y pegarle. Ojalá hubiera sillas en el juego, también te digo. Suficiente, se acabó la tontería. Sal tú, pelea. Se quema, pero... Perdón, todo bien. ¡Se lo cargaron! ¡No! ¡Atácalos! Ahí va mi primera hada. ¿Por qué? Por andar bobeando. Vaya. ¡Buenísima! ¡Gurronios! Conseguiste librarnos de todos. Eres impresionante. A ver, en realidad ya acabas de ver tú bien. Y en realidad no fui yo. ¿Tú lo viste bien? Claramente no fui yo. Pero sí, soy... ¡Oye, es feísimo el señor! ¡Ostras! Así, Argeno es viejo. Como nomás le vi la espalda. Bueno, banda, por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Y chao, chao, banda. Recuerden que pueden volverse miembros del canal. Y que además pueden comentar en primer lugar... Para así ser el suscriptor del mes. Déjame hacer esto. Ajá. Ajá. Es con F. Ok. Es increíble que hayas derrotado esos lisalfos. Esto es como sería si no hubiera cortes en el episodio, fíjate. Quisiera haberlos vencido yo mismo, coma. Uy, la cagué. Yo mismo, coma. Pero que con acento se le va a hacer punto final, ¿sabes? Mayúscula, al menos ya podemos regresar a casa. Y luego le doy play. Quisiera haberlos vencido yo mismo, pero ¿qué se le va a hacer? Al menos ya podemos regresar a casa. Por eso hay cortes en el episodio, banda. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente. Recuerden que los miembros son unos cracks. Y nada, banda, yo me despido. Cuídense mucho y chao, chao.